Hoy la diosa está en revoltosa. Justo me estaba preparando para salir y además con un poquito de prisa, pero me dice la diosa que no existe el tiempo, que existen los momentos y que quieren hacerte este regalo a ti, en este día. A ti que estás aquí, si estás aquí es por algo, pero especialmente a ti, querida Lucía, por regalo de tu cumpleaños. Sí, ya sé que tu cumpleaños ya pasó. Pero hasta este justo momento no he sentido esa energía de la diosa que precisamente hoy te querían hablar. Si tu cumpleaños ha sido hace poco, si va a ser dentro de poco, da igual. O si estás aquí es porque las diosas quieren decirte algo. Ay, porque me dicen que si tú estás aquí, aunque no sea tu cumpleaños, es porque estás en un renacimiento. Pero se centra mucho en que hoy es cuando tú necesitabas recibir este regalo, querida Lucía. ¡Wow! Mira la primera cartita que te dice la diosa, que es la diosa Isolda, que te dice amor imperecedero. El amor que habéis compartido es eterno y sin condiciones. Si tú estás dudando de tu relación de pareja, si ya tienes pareja, no dudes, porque las parejas, las relaciones tienen crisis y en esas crisis crecen, pero cuando el amor es real, el amor se fortalece en cada crisis. ¡Wow! Estoy emocionada. Y la segunda diosa, ¡wow! Es que tengo ya todos los vellos de punta y emocionada a tope. Porque fíjate que estas dos diosas que hoy te querían hablar, precisamente hoy, y tú ya sabes por qué, están totalmente alineadas, se dan la mano, porque la diosa Vesta te dice hogar. La situación de tu hogar está mejorando, bien por una mudanza o por un saludable cambio de sus ocupantes. Quiere decir, tu hogar, tu relación está cambiando, está mejorando. ¿Sabes por qué? Porque el amor lo hace todo posible. El amor, la compasión, la comprensión, el saber que si permaneces ahí es por algo y por algo que es el mayor bien. Espero que te encante. Ay, me dice otra diosa que hay otra diosa que te quiere dar un mensaje. ¡Wow! Ay, que la he cogido del revés. La diosa Onaf y te dice: la calma lo consigue. No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de forzar los acontecimientos. Todo ocurre en su debido tiempo. Bueno, estoy emocionadísima. Aquí voy a hacerte una fotico para mandártelo como regalito. Estoy feliz de que estés ahí. Me encanta tenerte. Quiero que sepas que cada día están mis bendiciones, en mis oraciones y en mis sanaciones. Y que te envío un gran abrazo de luz, montones de bendiciones y besitos de colores. Gracias, gracias, gracias. Te amo y me amo y nos amo.